El inicio del ciclo de recortes a la tasa de interés del Banco de México comenzará en marzo con 25 puntos base, pero el ritmo podría acelerarse hacia la segunda mitad del año, estimó Citibanamex. Actualmente la tasa de referencia está en 11.25% y la institución prevé que cierre el año en 8.50%, es decir, un total de 275 puntos base en recortes, y pese a esta expectativa, la tasa real ex ante todavía estará en un nivel restrictivo, consideró Citibanamex. En opinión de Cibanco, el mercado ya tomó un claro partido y la apuesta que habrá recorte en marzo, así lo demuestran los mercados de futuros e incluso la reacción inicial del peso mexicano a la cifra de inflación de la primera quincena y la publicación de las minutas de Banxico. En Cibanco pensamos que la fecha idónea sería mayo, para entonces se podría confirmar de mejor manera la consolidación del proceso de convergencia inflacionaria hacia el objetivo de Banxico, quitando los vaivenes propios de inicio de año, se tendría una mejor evaluación de lo que estaría pensando llevar a cabo la Fed, algo relevante por las implicaciones relativas, expuso en una nota informativa donde indica que un recorte de 25 puntos base difícilmente cambiaría la percepción de un menor endurecimiento monetario.